Es una dominanta total, tiene a su marido esclavizado prácticamente, aparte de sus esclavos, que también los tiene a sus pies, y es una, como buena madre y como buena dominanta, es una gallina clueca, ¿no? En este caso con su hijo, con Eros. Y es un personaje muy, muy divertido. Es un espacio en el que tenía muchísimas, muchísimas ganas de trabajar. Y cuando me dieron la noticia de que íbamos a pisar el escenario de Mérida, la verdad es que para mí fue un subidón, ¿no? Porque creo que cualquier actor o cualquier actriz que se dedica tanto al musical como al teatro es un espacio en el que quiere estar alguna vez en su carrera, ¿no?